Aquesta és la història d'alguns moments íntims en la vida d'un tema de jazz. La música va néixer lliure i conquerir la llibertat és el seu destí, deien els italians. En el cas del jazz, la música era de les poques coses que podien fer lliurement els seus primers creadors, aquells negres que amb instruments europeus feien música africana a Nord-Amèrica. CTA, de Jimmy Heath, és el tema que ha escollit el taller de músics per tocar juntament amb Tete Montoliu. Es tracta d'una composició d'estructura refinada. El taller de músics és ara el nucli més dinamitzador del món del jazz a Barcelona. Els seus professors constitueixen la Big Band. Les coses que es poden dir amb cada instrument són molt diferents. El saxo és aquests darrers anys el gran protagonista. Si bé l'energia sorgeix de la interacció rítmica entre tots els instruments, als músics del taller els agrada assajar per cordes. Este era puesto por ahí. Bueno, ¿conocéis este tema? ¿Os suena o no? Les toco un poco. Este es un rhythm change, con los cambios un poco alterados. Bueno, el tema va más o menos. Pues suena, ¿no? Más o menos. Bueno, lo que vamos a mirar ahora son las partes un poco más complicadas. Bueno, el tema de esto. Tocar amb Tete Montoliu ha estat un repte per aquests músics. Abans del primer assaig, Tete havia desgranat cada moment del tema amb el seu piano a casa seva. 3, 4. Vale, más o menos ya tengo la idea. ¿Te sugiero? Sí. Quizá empezar así. Batería, quizá. Ah, vale. Sí, sí, sí. Cuatro de batería, tres, cuatro, y entonces ya empiezo yo con el tema. ¿El puente cómo va? ¿No va como el I Got Rhythm normal, no? Sí, bueno, sí, pero no. O sea, el I Got Rhythm normal es así. Sí, exacto. Y aquí es, que igual podría ser sol, que re bemol. Exacto. Que igual podría ser do, que fa sostenido. Sí. Que igual podría ser fa, que sí, si natural. O sea, que es un puente cromático. Sí, empieza en la bemol y baja a fa. Pero de todos modos, a mí me gusta más re, sol, do, fa, sí, con las variantes de, exacto, de la quinta aumentada. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero en el arreglo se tiene que respetar este, ¿no? O sea, tiene en tu solo, claro que no, es libre. Es que... Pero en el arreglo se tiene que poner la bemol, sol, sol bemol y fa, ¿no? Yo no lo haría. No lo harías. No. Bueno. O en todo caso... Sí. Un compás de re. Sí. Y otro de la bemol. Eso sí. Ah, sí, sí, sí. O sea... Ya lo tengo, ya lo tengo. Bueno, y después de esto, pues acaba igual que empezó, o sea. Sí.
para dar pie a los solos, sí, que lo hace toda la orquesta, que es esto. A partir de ahí ya hay solos. Vale, déjame que apunto el patrón rítmico este. Lo voy a apuntar. Okay. Se va. Tibidibidaba, ba, da. Ok. Y el próximo acorde de Siomón es en el cuarto tiempo, ¿eh? O sea, es... Ok. Tibidibidibidaba, ba, ba. ¿Lo ves? Ba, sí, ya está. Ya está. Bueno. Y entonces esto sirve para como para separar solos y para... Es un interlude, ¿no? Bueno. Sí. Y, o sea, normalmente a mí lo que me gustaría es que al empezar mi solo, la primera vez, hagamos esto. Todos. Yo sigo. Esto, sí, sí, sí. Y bueno, la parte central solo, yo solo, o sea, el puente, sí. Y para terminar otra vez así, pero, y después de esto ya, ya no se hace más. Okay. Te quedarás tú solo y harás esta bajada. Sí. Per descarregar tensió, per trobar tots els racons del motiu central, Zé Eduardo juga amb les notes. Sense ni proposar-s'ho, les fa sonar de mil maneres, a compàs de vals o de bossa nova. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. Es que no sabíamos hacerlo en bossa nova. Sí, no, sí, pero... Patrón final... rítmico es de Tete, ¿no? Ah, sí. Ahora, claro, esto sí, así queda un poco... Un poco raro. Un poco marciano, sí, pero después ya con todos los demás la cosa ya se compondrá. Bueno, pues esto ya lo miraremos en el ensayo. Me llevo el papel y lo estudio en casa, ¿eh? Vale. ¿Te va bien? Sí, sí, muy bien. Vale. Pues ya está, míratelo porque... Es difícil, sí. Sí. Vale, chao. Ah, no, no. Ah, esto aquí ya sé lo que es. Y creo que, bueno, eso tienes tú y tienen las trompetas y los trombones. No, este es para enganchar con una frase que hacen los saxos. Exacto. A ver, tío, pero esto es raro, ¿eh? Sí, pero es que no, como no hemos oído lo que hacen los saxos, es que... Vosotros, o sea, las trompetas y la sección rítmica hacen... Y los saxos tienen una... O sea, mientras ellos hacen... Ah, y entonces entra esta. Sí. Exacto. O sea, los saxos hacen... Y es cuando entra este... A ver, ¿puedes probar? Uh-huh. Un, dos, tres, cuatro. Ara m'he equivocat, però és esto. Rítmicament és esto. Les idees es van aclarint a mesura que es perfilen la intenció i la consistència de cada instrument. Oye, aquí tengo una duda. ¿En el puente quieres que haga los mismos acordes de estos que están aquí indicados? Porque luego, cuando el Tete hace el solo... Ah, no, es que esto, a ver... Esto tenemos, cuando hay notas escritas... Son los ensambles de la Big Band, o sea, tienes que tocar rigurosamente lo que está. ¿Vale, esto? Y entonces, a partir de... Ah, bueno, esto es aquí. Vale. Sí. A partir de aquí, cuando pone open, abierto, entonces es cuando Tete entra a hacer el solo. Entonces, tu papel es de, como si estuvieras tocando con él en trío.
Sí, y él me ha comentado que, o sea, a veces hará estos cambios, que son los cambios del tema, digamos, pero otras veces hará otros cambios. O sea, que tienes más que nada que oír lo que... Bueno, de hecho es como si estuvieras tocando en trío. Muchas notas, sí. Está bien, ¿no? Esto tiene que sonar. Ah, con el golpe largo. Bueno, cap problema. Vamos a la letra J, que tiene... entran los dos tenores. Miramos esto, letra J. Los demás no tienen nada, creo yo. ¿Vale? Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Vale, ok, esto está perfecto. Ahora vamos al grano. Vamos a letra L, que es cuando... Aquí hace falta el primer alto, muy claro y muy contundente, porque hay mucha armonía. Entonces se tiene que oír la primera voz bastante clara, ¿no? Porque si no, sonará como una cosa así. Esto va... Bueno, esto será más rápido, por supuesto. Es como si fuera un solo de saxo, pero con cinco saxos. ¿Vale? Probamos esto despacio. Atención a las acentuaciones, hay algunas acentuaciones puestas para facilitar el juego. Un, dos, tres, cuatro, un. Así lento es muy... No hay aire. Claro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Està controlada. La Son és una senyora que fa companyia als músics durant el dia perquè ells no li fan cap cas durant les nits. Si a moltes ciutats europees el jazz entra definitivament amb la Segona Guerra Mundial, quan els soldats americans, negres o blancs, hi escampen les maneres de fer de Duke Ellington o Louis Armstrong, a Barcelona arriba més tard.
Els contactes amb els músics americans són més esporàdics. Se'ls escolta amb atenció tant si toquen com si parla. El que diuen té el valor d'un testimoni de primera mà. First of all, we'd like to have a name that could be more than the names of the individuals in the group, because it connotates a group feeling and a group expression. So we were looking for one word or two words. And we thought that the nature of our music, the nature of jazz in general, when it's pure jazz, and as we like to think of it, is in the search for the that special sound as you're improvising. Quest és un quartet amb un nivell de comunicació molt alt. Tant Dave Lippman com Richard Bayrack, com Ron McClure, o Billy Hart, barregen talent i energia per mantenir-se en una línia de recerca i creativitat. Well, what we try to do, and I think all the sincere musicians in this music try to do, is by showing their feelings at the very moment that you're hearing the music, Richie, that the reason that this music... En la mateixa vitalitat que fan música, dediquen una bona part del seu temps a tasques pedagògiques tant als Estats Units i al Canadà com a molts països europeus. Aprofitant la seva estada al Seminari Internacional de Jazz de Castelldefels d'enguany, els músics de la Big Band fan escoltar la seva versió de CTA quan encara està en procés de gestació. Thank you.
Un Tete Montoliu, eufòric i relaxat, comenta la seva col·laboració amb els músics de la Big Band. En un solista toca amb una orquestra, s'ha de basar i s'ha de mantindre amb unes línies ja establertes, perquè són arranjaments el que es fan. Per tant, és molt curiós, perquè a tots els temes que toquem amb aquesta orquestra, els solos poden ser per trompeta, per saxofons o per trombons, però resulta que, com que són per mi i no s'han fet temes estricte i especialment per mi, doncs jo faig els solos dels trompetes i dels trombons i de qui sigui. El que s'ha de fer primer és escoltar l'arranjament, i després, una vegada s'ha vingut l'arranjament i quan comencen, per exemple, quan s'ha de saber quan comencen els trompetes o quan comencen els saxofonistes, i s'ha de tocar entremig, o s'ha de fer un solo que entre l'arranjador i director, en aquest cas, que és el C. Eduardo, ja em diu, aquí tocaràs tu, per exemple, amb un tema de 32 compassos, doncs faràs tres coros, tres solos. Jo ja ho sé, o sigui, primer s'ensaja i ja es fa així. Mira, aquí están los trombones. Y la tuba, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues ya os podéis ir, que vamos ahora a ensayar con los... Vale. Hombre, hay tema nuevo. Vale.
Bueno, ya sabéis, es el papel nuevo que hay por allí. Echad una ojeada. ¿Conoces este tema o no? ¿Os suena algo, no? Esto va más o menos así. Bueno, es un rhythm changes. Y bueno, pues el tema lo tocará Tete. Y nosotros tenemos una entrada aquí, la intro, con toda la big band. Y hay unos backgrounds por ahí, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro. Oye, un momento. No hace falta hacer esto. No. Esto fue una idea original, pero al final... O sea, está en el papel, pero no hacemos esto. Es mejor quedar lineal. Otra vez, a ver si la tuba puede ser las notas más cortas. Porque como tiene un retraso respecto a los trombones, vale. Queda... ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro. Otra vez, sí, y más juntos. Yo marcaré el tiempo, sí. Un, dos, tres, cuatro. Esto. El jazz inclou una estranya contradicció. D'una banda, és una música de minories, amb pocs seguidors però molt fidels. De l'altra, alimenta una bona part de les músiques que es fan aquests darrers anys. Quan el jazz esdevé música ballable, és naturalment més rendible, però perd el seu caràcter de lliure improvisació i adquireix cadències purament festives. Entre els músics de jazz, és freqüent tocar a més d'una formació alhora. Aquest és el cas dels trombons de la Big Band, que també actuen a l'orquestra Plateria. És així com els vestidors, mentre que les cantants posen els darrers tocs al seu maquillatge, es barregen fragments de la música de la Big Band amb els propis de la salsa, rock o funky. A lot of
passar per aquí. Aquestes coses de festival de Sant Rere, on estem participant, diu... Cha, cha, cha! El taller de músics, a més de pujar i baixar per les escales tonals per trobar la nota o el timbre que volen fer sonar, també pugen i baixen moltes escales de les altres. L'atmosfera d'aquest centre, tant per les seves dimensions com per la seva situació, correspon fidelment al caràcter míticament urbà de la música de jazz. No es tracta pas de nostàlgia, sinó d'economia. La densitat de població dins dels seus espais és en total harmonia amb la del barri de la Ciutat Vella on es troba. Vamos a probar esto desde arriba de la intro, sí. Tete. Tocamos sí. Un trozo a ver qué te parece. De acuerdo. La intro y después tú entras. O sea, hay cuatro de big band, cuatro sí. De batería y entras con el tema. Ajá. ¿Ok? Muy bien. Vale. Vamos arriba despacio a ver qué tal sale. Do beri biroba, pe da pa de biroba. Un, dos, tres, cuatro. Me gustaría oír más con más potencia, con más swing. Vale. Y al final, en los últimos... Sí. Me gustaría oír algún trompeta en octava alta. Ah, o sea que la melodía suena un poco floja, ¿no? Sí. Perdida, ¿no? Sí. Bueno, pues en el puente, los trombones hay que tocar más fuerte. Más, no es más fuerte, es más intenso, ¿no? Y el ritmo más... Da, pero así, como agresivo. Más, no fuerte, agresivo. Ok, más agresivo. Yo pienso que después de esto harías un coros más y entonces entre el soli de los saxos. Ajá. ¿Qué tal? Sí, ¿qué sí, 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 sí. O sea, yo son... ¿Cuántos coros son? Que bueno, es ya ni me acuerdo ya. Ya es igual. Ah, bueno. El último background son las trompetas que hacen aquello. Sí. ¡Pa! Sí, da, sí. Esto será el último. Entonces harás un coros más. Y, solo. Exacto, con la sección, sección rítmica. Y entonces vienen los saxos. Ok. Ok. De acuerdo. Vale. Letra L. ¿Dónde vamos? A los saxos. Ah. Vale. Letra L. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Un.
repetir esto? El golpe este. Ba, bi, di, bi, da, ba, pa, da, pa. Es en el aire. O sea, en vez de ser en el cuarto tiempo, es medio tiempo antes. Porque engancha con los saxos. Hacemos solo la sección rítmica y los saxos aquí. ¿Eh? Probamos letra P, los saxos y la sección rítmica. ¿Vale? Un, dos. Momento, ¿toco o no? No, es más que nada para que Jorge vea cómo okay, va, okay. Cómo va ya, esto. Ya, ya. Bueno, sí. Si quieres, sí. ¿Vale? Un, los saxos y la sección rítmica. Un, dos, tres, cuatro. Sí, perquè esto engancha después con el metal. Quan les coses van bé, cada improvisació pren la qualitat d'una veritable composició. Ara bé, no es tracta pas de cap improvisació gratuïta. L'intensitat i el calor sorgeixen de l'intercanvi d'energia entre tots els músics. Per això cal que cadascú sàpiga molt bé el que vol fer ell mateix i els altres. He sacado aquel, el tema tuyo, el apartamento. Te lo toco un momento y me dices si está bien. Sí, sí. ¿Ah? Va así, ¿no? ¿Levanto? No, no, no. A ver. No. ¿No? A ver. Esto sí. Mayor séptima. Sí, 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 sí. ¿Y haces con esta, con la quinta, con la cuarta aumentada? ¿Cuál, dónde? En la 7. En la 7 este lo haces. Este. Sí. A ver. Ah, ok, ok. Ok, sí, sí. Y después el otro medio también. Sí, sí. ¿Tú tienes dos acordes básicos de Nefertiti? Sí, sí, yo tengo. Sí. Yo tengo... Oye, Jorge, ¿puedes venir aquí un momento? Voy. ¿Tienes un real book por ahí? ¿Real book? Sí, para ver los acordes de Nefertiti. Pregunta a Luis, pregunta a Luis. Ellos tocan el Miles toca el tema y el tema y ya está. Sí, pero es que a partir de ahí... Okay, el tema. El tema no cambia nunca, pero el trío rítmico... Sí, sí, sea, sí, es increíble. Hacen lo que les pasa por los cojones. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y después tengo el tema también por la Joan Braquín, que sí. Hace lo mismo. A ver... Nefertiti... Nefertiti. A ver, ¿lo puedes tocar? Sí. Te lo confirmo aquí, a ver. Sí. ¿Sí? Sí. Y ahora aquí pone mi bemol 7. ¿7? Sí. Sí, sí, exacto. ¿Y no va a la bemol? No. Aquí va a mi natural. Va a mi natural. ¿Y ahora? Ah. Exacto. Ta-ra. Exacto. ¿Sí? Do, di, ro. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Mi bemol? Sí. Sí, después del mi natural, mi bemol, sí. Sí. Después re. Re mayor y la 7. ¿Eso es séptima? Aquí pone la 7. La 7. Sí, pero esto igual no está bien, ¿eh? Los americanos llaman a este libro es the real book, y ellos llaman the wrong book. Ah, yo prefiero... Solo séptima. Sí, sí.
Ellos ponen la porque igual la queda medio tono de la bemol. Oh, collons, también queda medio tono. Sí, sol, sí. En el seu anar i venir, en la seva evolució, el rock i el pop, i tants altres fills del jazz, tornen sovint a veure-se a les fonts del blues. Toda la repetición. Alguns dels músics de la Big Band també fan blues. La inestabilitat professional els manté desperts en cadascuna de les branques de la música negra. Després ja no fem més tasses a la noia. No, no. I després tot i és que m'haig passat amb música. Thank you.
joder, aquí tanta gente. De l'altre costat de l'Atlàntic ens han arribat la música negra, però també la música mecànica i tota mena de músiques celestials.
gràcies. Teta Montoliu. Big Band, el taller de músics. Gràcies. Bona nit.